Fúquene es nuestra casa. Aquí vivimos. Aquí soñamos con vivir bien, con bienestar, con alegría. Pero para lograrlo, ¿qué tenemos que hacer? Hemos aprendido dos cosas. Una, la necesidad de cuidar la naturaleza para tener un ambiente sano, tener aguas limpias y, por supuesto, un clima bueno. Y la otra, tener sistemas productivos que no contaminen las aguas, ni dañen los suelos y no acaben con la naturaleza. Y bueno, que nos den plática para vivir bien. Entonces, ¿qué? ¿Echamos para adelante? Claro, de una. Primero lo primero, a conocer nuestro territorio. ¿Qué hay en él? ¿Cómo está? Este mapa nos muestra la cuenca del río Fúquene, es decir, donde nace y corre el río hasta la laguna. Este otro mapa nos muestra el territorio hace 26 años y este, el de hoy día. ¿Qué nos dicen? Que hemos perdido más de la mitad de los bosques y con ellos se fue mucha agua. Los árboles retienen la humedad del aire y la lluvia que cae para ser almacenada en los suelos. En tiempo seco el agua es liberada poco a poco. Por eso antes las quebradas nunca se secaban en verano. Solo nos queda un 10% del territorio en bosques, es decir, muy pocos bosques. Y entonces uno se pregunta, ¿serán suficientes para garantizar agua abundante? Sin embargo, todavía hay aves. Encontramos más de 70 especies diferentes. Eso nos indica que nuestro territorio aún está vivo. Lo que sí preocupa son los bosques de los nacederos y lado de las quebradas y el río. Del estudio que hicimos, de 14 ranitas que esperamos encontrar, solo hallamos dos especies. Esto nos dice que los bosques de orilla necesitan mucha atención para que puedan cumplir su misión de cuidar la cantidad de agua. Entonces, ahora sí, a cuidar todos los bosques sembrándoles más árboles, encerrándolos si toca. Y lo mismo en los nacederos. Los bosques que están aislados hay que conectarlos a otros bosques, hay que buscarles amigos para que se mejoren. Y no es un chiste. En nuestras fincas hay que hacer bosquecitos también. Y del páramo, la mayor fuente de agua. Solo queda muy poquito. No hay que intervenirlo más. Hay que ampliarlo. Pero ¿cómo hacer? Los que vivimos en el páramo, los que tenemos bosques, necesitamos vivir. Necesitamos poner a producir la tierra. ¿Qué hacer? Hay dos caminos. El primer camino es empezar a producir nuevos productos que no requieran tanto químico ni tanto plaguicida, que contamina los suelos y las aguas. Eso es lo que se le llama una agricultura sana. Es difícil la cosa, pensar distinto, abrir trocha con nuevos cultivos, nuevos mercados, pero es la única forma. Además, es la única manera de hacer las cosas bien, pensando en nuestro bienestar. El mundo está cambiando y nosotros tenemos que cambiar con él. Por ejemplo, la quinoa. La cultivaban los indígenas. No es exigente, tiene pocas plagas y un mercado en todo el mundo. Pero no es fácil, hay que lucharla. Los potreros no hay que tenerlos pelados. Hay que construir cercas vivas que ayuden a trancar el viento, a mejorar los suelos y abrigar animales que controlen plagas. Un segundo camino es el que se le llama pago por servicios ambientales. Los dueños de tierras de páramo y bosques que cuiden la naturaleza pueden ser beneficiarios de proyectos del gobierno que les ayuden económicamente a echar a andar actividades productivas diferentes, como aprovechar las plantas medicinales de los bosques o las actividades de investigación, educación y ecoturismo. Mire, esto de ecoturismo es la industria de mayor crecimiento en el mundo. Se le llama la industria sin chimeneas, porque no contamina. Y aquí en nuestro territorio, en nuestra casa, todavía hay mucho por mostrar. Ahora sí,
a cuidar la naturaleza, pues es el mejor negocio del mundo. Y no solo por negocio, sino por nosotros mismos. Tenemos que tener aguas limpias y abundantes. Hay que aprender a almacenarlas, a no malgastarlas, a no ensuciarlas, a disponer bien las aguas que salen de nuestra casa, para que no sean problema, sino más bien que sirvan para fertilizar los campos. Con cabeza y corazón podemos hacerlo. ¡Ah! Y con organización. Todo esto de cuidar la naturaleza y poner a producir nuestro territorio, no lo podemos hacer solos. Tenemos que unirnos todos, habitantes, alcaldía, instituciones como la CAR. Los tiempos en que cada uno iba por su lado se acabaron. Si no estamos unidos, no llegaremos a ningún lado. El territorio se nos acabará. ¿Y para dónde ir? El alcalde y el consejo municipal tienen lo que se llaman unas herramientas de planeación municipal. Son el esquema de ordenamiento territorial, EOT, donde aparece todo lo que debe hacer el municipio para usar bien el suelo, qué terrenos del territorio son para cuidar y proteger y cuáles terrenos son para producir. Además, el municipio debe tener un plan ambiental municipal, clave para poner en marcha todo lo que dice el esquema de ordenamiento territorial y un plan de desarrollo que propone cada alcalde. Ahí, en el EOT, el plan ambiental y en el de desarrollo, deben quedar establecidos los caminos a seguir, como los pagos por servicios ambientales, el apoyo a cultivos alternativos, nuevas actividades productivas como el ecoturismo, lo mismo que la manera de cuidar la naturaleza. Mire, para tener bienestar y futuro, nuestro municipio tiene que tener ideas y planes de trabajo, que incluyan nuestras propias ideas y esfuerzo. Pero si no cambiamos de actitud y empezamos a pensar en cosas nuevas para vivir mejor, no lo lograremos. Como tampoco si seguimos pensando solo en nosotros mismos. Pero sin solidaridad nada se logra. Nos han metido en la cabeza que la mejor forma es andar solos. ¿Por qué? Pues porque sencillamente así nos manejan mucho más fácil. Si nos unimos y luchamos juntos todos por nuestro territorio y por nuestro bienestar, seguro que lo lograremos. Cuidando nuestra casa, nuestro territorio, protegiendo su naturaleza y poniéndola a producir bien. Eso sí, bien organizados y pensando en todos. De seguro tendremos futuro y bienestar. Ahora sí, a echar para adelante.